Bien, amigos de YouTube, los saluda a su amigo Ventura Cifuentes por aquí. Sean ustedes muy bienvenidos a mi página de Gabanelli México. Les traigo un tutorial más por allí, algo sencillito por allí de los amigos cadetes de Linares. Una melodía muy solicitada por allí en todas las fiestas. Se llama Las Tres Tumbas. Es una melodía que ya la han grabado muchas agrupaciones también, como lo es Lorenzo de Monteclaro, Carlos y José. Los cadetes de Linares, y pues no sé ni de quién sea esa melodía, no sé si sea también de Los Alegres de Terán, pero es una canción ya muy muy viejita. Está grabada por muchos, la graban por La, otros por Si bemol. Los cadetes creo que la tienen aquí por Si bemol. Sí, de amor, pero tomando en cuenta que el video es para principiantes, se los voy a poner por el tono de La. El tono de La no es poquito menos complicado que el de Si bemol para tocar en el acordeón de teclas, por la cuestión de que lleva muchas teclas negras el Si bemol. Pero si lo tocamos aquí en La mayor, solo lleva esta y estas, lleva poquito menos y está más sencilla, creo yo, para mí, no sé, para ustedes, pero dice así, más o menos. La melodía dice así. Ahí va la música, así dice, una vez más. Despacito. Está, recuerden que pueden retroceder el video y pueden sacar partes por partes. No está muy difícil, para mí no está muy difícil, pero el que va empezando, quién sabe. Voy a cantarlo un ratito para que vean más o menos cómo va, ya que las canto un poquito, me gusta para que vean ustedes la cuadratura de la canción y más o menos los adornitos. Aunque si no son los mismos que echan los cadetes, más o menos parecida. O como repito, pues la tocan muchas agrupaciones, no necesariamente tienen que echarle exactamente igualito que los cadetes. Pero la voy a cantar un poquito para que la vean cómo está. Dice así. Iban a hacer dos jornadas a lomo de sus caballos. La fiesta se celebraba en el rancho del Pitayo. Su padre les dio un consejo cuando a partir se aprestaban. Cuiden muy bien el pellejo, porque la vida se acaba. En las palabras del viejo, los tres hermanos pensaban. Pedro le dice a Fabián: dale un trago a José Luis, que beba de ese mezcal, pa' que se sienta feliz, que ahorita no más llegando nos vamos a divertir. Ah.
entrado los chacales, abrieron todos el fuego, así matan los cobardes cuando los acosa el miedo. Un viejito solitario, sin esperanza ninguna, cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna. Va al panteón de vez en cuando a visitar las tres tumbas. Que la acabe aquí. Ahí quedó, amigos, esta bonita melodía de las tres tumbas. Está muy sencilla para que la aprendan. Otra vez la música por allí la voy a tocar normal y luego despacito ya para terminar con este video. Les quiero decir que si no tienen el acordeón que tienen los tres registros de este sonido, si la tocan con este, con el que trae, con este nada más, es la misma cosa, pueden tocarla así muy bien, igual si hay así. Se oye igual, o sea, bonito también, así es de que no se preocupen, cualquier sonido pueden usar. Ahora despacito. Recuerden que pueden retroceder el video para atrás. Ya no les voy a decir para darles en la cabeza ya para terminar con el video. Un viejito solitario, sin esperanza ninguna, cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna. Va al panteón de vez en cuando a visitar las tres tumbas. Despacito. En mi canal de YouTube por allí para que les sigan llegando los videos tutoriales y síganme pidiendo por allí. Ya tengo algunos solicitados por allí, en estos días los voy a subir también. Saludos, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.